Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Tutorial al Día. Vengo con el vídeo avance de los juegos de PlayStation Plus para el mes de septiembre. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues empezamos hablando de los juegos que van a dar. Primero, el día en concreto donde lo van a poner será el día 6 de septiembre y los juegos añadidos serán Lord of Fallen, Journey, Prince of Persia, Datura, Badland y Amnesia, ¿vale? Los juegos que estáis viendo aquí, estos son los que van a dar. Lord of Fallen para PlayStation 4, Journey será para PS4 y PS3 también. Prince of Persia The Forgotten Sands, un juego muy fácil para platino, para aquellos que les gusta platinear, para PS3, Datura para PlayStation 3, Badland, PS Vita, PS4 y PS3 y por último Amnesia Memories para PS Vita. Vamos a poner un poquito un pequeño gameplay de fondo con los canales oficiales donde habéis cogido los trailers. No son míos estos vídeos, no creo que tenga ningún problema. Lo voy a poner un poquito rápido simplemente para que veáis un pequeño gameplay rápido. Este canal es de Game News o PlayStation y suele tener trailers de algunos juegos. Bueno, esto es el de Lord of Fallen. Es un juego de estilo un poco, pues bueno, Señor de los Anillos. Es que no quiero generalizar, ¿vale? Pero bueno, Edad Media, magia, poderes... Juego difícil que a mí me gustaría jugar y de hecho tenía ganas de jugar. Me alegro que den este juego en septiembre, es un juego que sí que voy a jugar. La verdad es que este mes estoy bastante contento con los juegos. Y este es uno de ellos, bueno, supone un reto. Lord of Fallen, una especie de movimientos bastante lentos. Quizás un poco más parecido al estilo Dark Souls, no un juego tan rápido. Que yo creo que gustará a muchos y a mí desde luego me llama bastante la atención. Ya veremos a ver cómo queda este juego, que no lo he llegado a probar, pero sí le tenía ganas. Seguimos al siguiente, Journey para PS4 y PS3. Un clásico entre los clásicos, un juego que tampoco he jugado y también que quería jugar. Por lo tanto me alegra mucho este mes, ya tengo dos juegos buenos para poder añadir a mi colección de juegos de PS Plus. Y este juego es un juego muy bonito, muy precioso, que tiene unos diseños muy exclusivos, que es mítico por ese diseño tan minimalista. Es muy muy bonito este juego. No tienes que matar, no tienes que hacer nada, simplemente se trata de hacer un viaje a lo largo del mundo y explorar y disfrutar de lo que estás viendo, ¿no? Un poco quizás ese estilo No Man's Sky, pero ni punto de comparación. Este juego sabe lo que es y es que es precioso de ver. Un juego que, bueno, sin duda yo creo que gustará a mucha gente y a mí yo me alegro que lo hayan dado, porque además creo que tiene cooperativo, si no recuerdo mal. Por lo tanto, un juego que quería jugar desde hace mucho tiempo. Gracias por este Journey para PS4 y PS3. Seguimos con Prince of Persia The Forgotten Sands, un juego para PlayStation 3, un juego que quiso realzar la saga de nuevo, quiso hacer un último juego para Prince of Persia cuando ya había caído, ya habían salido los Assassin's Creed y demás. Bebe un poco de eso, pero el juego no está del todo mal, aunque tengo que decir que no está a la altura de los primeros, ni mucho menos. Se hace bastante repetitivo y es muy muy fácil de pasártelo. La verdad es que no tiene casi ninguna dificultad. En algunos momentos quizás se pone un poco complicado cuando tienes muchos muchos enemigos, pero es un juego muy sencillo y por eso digo que es un platino fácil. De hecho creo que tiene una dificultad de 3 sobre 10 o algo así platino. Así que para aquellos que les guste, como digo, un juego fácil de platinear y bueno, un juego de plataformas, puzzles, como ya sabéis que son los Prince of Persia. Pasamos al siguiente, Datura, un juego de misterio que tampoco conozco muy bien cuál es su principal historia porque no lo llegué a jugar. Investigué un poco hace tiempo, decían que podía ser para Move. No sé si realmente se puede jugar con Move, creo que sí, así es, vale, usando PlayStation Move y los Motion Controller. Eso está bien, vale, le da un poco un plus distinto al juego. Es un juego que molaría jugar mucho con las gafas. De hecho yo creo que deberían haber sacado este juego para la PlayStation VR con el mando Move. Sería muy chulo de implementar y creo que deberían sacarlo, ya veremos si no lo sacan, vale. Yo la verdad es que lo dejo ahí. Y es un juego que, bueno, pues eso, es en primera persona con el mando Move, vas moviendo los mandos. Pero claro, si tuviéramos las gafas, sería ya pues el típico juego de PlayStation VR, que yo creo que no estaba en el momento indicado, ¿no? Pero ya veremos si no añaden a ese servicio, como digo. Y la verdad es que es un juego entretenido y bastante interesante, cuanto menos para PS3. Seguimos con Badland, ojo que no tenía aquí, vale, aquí. Badland es un juego conocido que está para muchas plataformas, PS4, PS3, PS Vita, móviles, Android, iOS, para Windows creo que también. Un juego indie donde los haya, pero que para aquellos que les guste ese juego de 2D con sombras, formas, figuras. Es un juego bastante entretenido, yo lo he jugado para móviles y lo he jugado para PS Vita creo que también. Como digo, está para esas tres plataformas. Es un juego bastante entretenido, tratas de llevar una especie de murciélago que se va multiplicando, se va haciendo más grande, más pequeño y de esa manera va sorteando todos los obstáculos hasta llegar al final del nivel. Bastante chulo este juego, que aquel que no ha jugado y le gusten los juegos indies, desde luego es muy bueno, uno de los grandes sin duda para esta plataforma. Y vamos con el último, Amnesia Memories Gameplay Trailer, bueno, gameplay, es el vídeo, ¿vale? Amnesia Memories de toda la vida. Y básicamente este juego no tengo ni idea de qué trata. No lo he oído nunca, no sé si es de preguntas, no sé si es una novela de anime.
Pero realmente no sé de qué trata, no puedo hablar mucho sobre él. Siento no haber informado tanto, pero quería traeros este vídeo sobre, el servicio PlayStation Plus lo antes posible. Pero bueno, para aquellos amantes del anime y del manga, yo creo que será un juego que quizás les guste y bueno, pues les llame la atención. A mí desde luego este tipo de juegos no son mucho muy fuerte y por eso quizás no he informado demasiado. Y bueno, hasta aquí este vídeo, estos son los juegos que enseñarán a PlayStation Plus. Como digo, el día 6 de septiembre habrá que bajar los anteriores juegos añadidos al servicio de Plus, porque si no los quitarán. Yo creo que no he descargado ninguno, con eso digo todo. Pero bueno, este servicio me gusta, este mes me gusta Lords of Fallen Journey, me parecen muy buenos juegos para PS4, aunque Journey tiene años ya y Lords of Fallen no tiene tanto tiempo. Creo que son buenos juegos, creo que es un buen servicio este mes y creo que mucha gente quedará contento después de lo que han dado los anteriores. Desde luego, un buen servicio para todas las plataformas, yo creo, prácticamente está bastante bien. De hecho, Journey, que sea para PS3 y PS4, ya nos da más compatibilidad para varias consolas y eso está muy bien. Creo que este mes se han portado bastante, veremos a ver el siguiente si lo mejoran. Eso es todo, como digo, tenéis hasta el 6 de septiembre para descargar los anteriores. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, chao.